Como decías, volviendo a la tierra, que es tan importante para nuestro sector, porque a veces cuando hablamos de alimentación pensamos en productos pues ya muy elaborados, cuando en realidad todo viene del campo, ¿no? Todo empieza ahí y tenemos que pensar en cómo mejorar esa tierra para hacer que esos alimentos sigan siendo nutritivos para nosotros, porque es al final el objetivo de nuestro sector. Entonces hoy vamos a tener un panel súper emocionante con nosotros, con personas que vienen de todo el mundo, son referentes que están proponiendo soluciones a lo largo de toda la cadena de alimentación para este gran reto que es el futuro de la agricultura y la ganadería. Como veremos, al final toda la cadena de producción está muy interrelacionada y por tanto lo que produzcamos en industria va a influir sobre la calidad del campo. Entonces vamos a ir directamente con Rubén y con Goyo. Bueno, es un placer tener aquí pues a Rubén, que es partner de Kilómetro Cero. Recientemente pues anunciamos que vamos a colaborar juntos para impulsar startups del sector. Rubén es el director de Capsa Vida, nos va a contar qué es Capsa Vida y todo lo que está haciendo pues para impulsar estos proyectos. Y Goyo, pues con su proyecto de alimentación animal a través de posbióticos, pues también nos dará esa visión de cómo lo están logrando y cómo estáis trabajando conjuntamente. Así que nada, adelante y bienvenidos. Muy bien, pues muchas gracias Catalina y Beatriz, muchas gracias por la invitación, por la colaboración, por la alianza y bueno, por todo lo que estamos construyendo y está por venir, ¿no? Y gracias a Ido que nos da la oportunidad de acudir al podium, ¿no?, de las presentaciones y ser los primeros en actuar. Para quien no nos conozca, Central Lechera Asturiana, ¿no? Los lineales es fácil ver el tipo de producto que hacemos y eso determina de alguna manera el tipo de compañía y cómo buscamos hacer las cosas, ¿no? Llega un momento de la historia de esta compañía, historia reciente, que nos obsesionaba a pensar en cómo esta compañía tenía que ser en el futuro, ¿no? En términos de impacto, ya no solo en el mercado actual, ¿no? Cómo teníamos que actuar, operar, sino cómo nos vamos a asegurar que esta compañía cumpla su propósito fundacional, ¿no? Que es dar esa prosperidad al socio ganadero, ¿no? Que el medio rural realmente siga teniendo esa actividad, haciendo productos que sigan dando salud a las personas y que esto lo hagamos en un contexto de mayor sostenibilidad. Bueno, a partir de esa reflexión hacemos principalmente dos cosas, es decir, ponemos blanco sobre negro qué estamos haciendo y nos certificamos en B Corp, que como sabéis es un certificado muy exigente y que nos da luz, ¿no?, a qué tipo de impacto estamos construyendo como compañía y creamos una cosa que se llama Capsa Vida. Capsa Vida al final lo que quiere es un instrumento de inversión que quiere trascender, ¿no?, el momento actual de la compañía y buscar qué tiene que ser en el futuro, ¿no? Y para esto sabemos de una forma muy inequívoca que no podemos hacerlo solos, que hay unos agentes dentro del ecosistema económico, ¿no?, que interactúa con los campos de conocimiento con los que tenemos que hacer cosas. Esos son las startups, los proyectos de innovación, las spin-off, que cada día están empujando con tecnología, con conocimiento, nuevas propuestas de valor. Con esta herramienta llegamos a ellos y hoy es un día especial porque avanza un poco más en la explicación de esto que estamos haciendo, porque ya no solo estamos haciendo inversiones sobre proyectos, sino el caso Pentaviol es el primer proyecto donde avanzamos en la manera que hacemos estas cosas. De la mano de una organización que se llama Deserida, que es una organización científica, creamos una ganadería científica, una ganadería demo, donde, oye, ¿cómo podemos coger todas esas cosas que aún no son realidad, pero que pueden ser, y realmente las traccionamos, hacemos que vayan a esa prueba de concepto inicial en campo real? Eso lo hacemos gracias a esta ganadería demo que está gestionada por científicos, por personas científicas, respetando los modelos tradicionales de la ganadería, en este caso asturiana. Entonces, es para mí un honor estar hoy con Goyo aquí, porque es el primer Muchas proyecto gracias. Que hacemos esa aproximación, ¿no? Es decir, ¿cómo cogemos esta ganadería demo y vamos a buscar hacer hoy en realidad un concepto que es muy sencillo de explicar, pero muy difícil de aplicar? ¿Cómo vas a hacer una ganadería baja en carbono y alta en biodiversidad? Esto requiere un gran trabajo científico que sin personas como Goyo y su equipo en Pentaviol, pues es muy difícil de lograr, ¿no? Al final es una combinación entre cómo interactuamos con la salud del suelo, cómo interactuamos con la salud del animal y cómo esto repercute en la salud de las personas. Y yo creo que Pentaviol es una oportunidad única para hacer una aproximación a uno de esos conceptos que es la salud animal. Goyo, cuando quieras, puedes explicar primero.
Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos y muy agradecido por la oportunidad que nos brindáis aquí, tanto a Plataforma Kilómetro Cero como, por supuesto, a CAMSA, ¿no?, con la que ya estamos colaborando con habitualidad. Vamos a ver, para poder centrar bien, ¿no?, lo que está más comentando Rubén y hacerlo más entendible. Nosotros trabajamos con formas postbióticas. En definitiva, son una transformación de lo que son bacterias lácticas. La vida son bacterias lácticas. No solo lo que se mueve está presente en todo nuestro ámbito. Esas bacterias lácticas aportan una serie de propiedades específicas, en este caso a través del aparato digestivo. Pues nosotros lo que hacemos para, digamos, mantener o respetar esa propia forma natural de interactuar o de actuar congénita propia de lo que es la genética del animal, transformamos por procesos controlados de fermentación una desestructuración de esas bacterias lácticas para aportarlas a la propia microbiota digestiva del animal, que esto se transforma en una optimización, en un proceso en definitiva conforme a esa naturaleza. Es decir, nos implicamos de una forma muy directa en lo que es un proceso sostenible de producción. Ese proceso sostenible de producción se puede reflejar en muchas pautas y de muchas maneras, ¿no? En este caso, el tema concreto que estaba centrando ahora Rubén sería el de la reducción de metano. Está constatado, es evidente, y hemos hecho diferentes pruebas científicas y técnicas sobre las posibilidades que existen de reducir las emisiones de metano de una forma natural conforme a un comportamiento menos formado o menos forzado por parte de lo que sea la producción animal. En este caso, ¿qué queremos? Llevarlo un poco hacia el extremo más puro, ¿no? Y es que la pervivencia del animal se ve acompañada por una mejora digestiva que acompaña a su vez una mejora de su rendimiento como tal en lo que es el desarrollo habitual de su vida y el desarrollo habitual de su producción. De tal forma que se pueda llegar a constatar que un animal bien gestionado y de una forma sostenible sea eficaz en todos sus aspectos. Parece que estamos viviendo una época controvertida en la que la convivencia con lo que siempre ha tenido y tendrá que ser así, con el ganado doméstico, con los animales domésticos, parece que genera una serie de conflictos por el estar ahí, por el acompañarse de lo que es su propia naturaleza en cuanto a que tienen que producir y nos tienen que aportar alimentos, ¿no? Hay mucha distracción en este aspecto y parece que eso no debiera ser así o que debemos erradicar una serie de costumbres. Vamos a ver. Hay que saber comportar y armonizar lo que es una producción muy necesaria dentro de esos campos, esos parámetros productivos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues lo que estaba comentando Rubén, con el caso de ensayos, etcétera, que estamos empezando ahora. Sí, por continuar con esa aproximación, sí, ¿no? Yo creo, y desde el punto de vista de una startup, ¿no? De un proyecto startup, ¿no? Que ya estáis bastante consolidados, pero no sé cuánto te ha sorprendido que ganaderos en Asturias pues hayan decidido, ¿no?, trabajar de esta manera, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a hacer una ganadería que realmente hay científicos y hay saber hacer cultural y lo abrimos, ¿no?, a este tipo de colaboraciones? Porque si algo tiene que romper, hay que romper en el sentido de cómo se trabaja, perdón, en el medio rural, es compaginar dos tiempos, ¿no? ¿Cómo hacemos hoy las cosas de una manera tradicional, pero cómo las vamos a tener que hacer también dentro de 10 años, ¿no? Y para ese trabajo que no es tanto científico como cultural, necesitamos una fórmula intermedia, ¿no? Que fue esta ganadería demo, ¿no? Entonces, yo quiero, Goyo, que me cuentes esa primera impresión de ver a gente en bata, pero también vacas por las praderas. ¿Cómo ha sido esta aproximación? A ver, es la perfecta simbiosis, y esto es así. Es que finalmente el objetivo de todo esto es demostrarle al propio ganadero que quizás sabiendo manejar, cogiendo por supuesto una parte muy importante de su aprovechamiento, ¿no? Venimos, o de la gestión del aprovechamiento que le hace la explotación ganadera, venimos de un concepto que se nos había, bueno, iba a decir, atascado en la cabeza, y era que todo el mundo tenía que producir mucho, muchísimo, además muy barato, ¿no? Porque si no, perdía competitividad, perdía productividad, perdía una serie de ideas, ¿no? ¿Qué va? Hay que demostrar y armonizar ese objetivo que está ahí de alta producción, de competitividad, etcétera, pero sabiéndole demostrar al ganadero que una parte importante de los valores que él aporta ya, o de su capacidad de gestión, de su saber hacer de cada día, ya es una parte importante de esa sostenibilidad. Una cosa es que
le constatemos, le ayudemos a gestionar o a modificar, ojo, parte de aquella gestión de producción que entendamos que puede ayudarle a mejorar esa productividad respetando lo que es su propia forma de saber o hacer las cosas. Es más una demostración de una serie de elementos que a él le puedan aportar nuevas cosas o una constatación de nuevos elementos que le puedan reflejar que lo está haciendo bien. Pues es una oportunidad posiblemente única de reafirmación por parte del pequeño y mediano ganadero de que está haciendo de origen muy bien las cosas y que las puede mejorar, pero respetando sin tener que entrar en otros conceptos o otros conflictos de grandísimas productividades, etcétera. Ahí, Goyo, realmente una de las cosas que estamos viendo es que la sostenibilidad y la salud están de verdad muy relacionadas, ¿no? Es decir, nos pasa cuando interactuamos con el suelo, que un camino más sostenible hacia el suelo es un camino para darle más salud al suelo, y lo vemos también con el animal. Es decir, cuando trabajamos, ¿no?, en una alimentación que realmente le está dando más salud, más confort, menos dependencia, perdón, a antibióticos, realmente ese camino de sostenibilidad y salud son muy paralelos, ¿no? Yo creo que... Es que de hecho, Rubén, están sustancialmente vinculados. El eslogan que nosotros utilizamos como objetivo de la compañía, es decir, es que los animales sanos alimentan a personas sanas. Es consustancial. O sea, yo creo que ya no se puede caminar en caminos paralelos que no sean ese mismo como tal. Entonces, o partimos de un origen sostenible, inicial, real. Hay mucho concepto Peter Pan por ahí todavía, ¿eh? Entonces, tiene que ser real. Y además es muy aplicable, respetando, insistiré hasta el final que digo yo de mis días, respetando lo que es la propia naturaleza del animal, pero sabiendo aprovechar a través de su naturaleza la capacidad potencial que de producción tiene. Vamos a dejar de utilizar, por decir de alguna forma, o conceptuar al animal como una máquina de producción, sustituyéndolo por el concepto de que es un animal que produce, al que tenemos que saber llevar a una producción muy sostenible, muy respetable y hasta un límite coherente, porque efectivamente si es coherente es lo que hace que sea consustancial a un proceso completo, trazable y sostenible, ¿no? Catalina, no sé cómo estamos de tiempo, porque como hemos interactuado con la presentación de Ido... Sí, nada, tenéis 2 minutitos para cerrar. Una última pregunta, entonces, que es... Goyo, porque hemos empezado por el final, pero ¿qué son los probióticos y por qué necesitan interactuar con el estómago de la vaca para darle salud? Mira, te diría que no solo con el de la vaca, sino con el de todos los animales. A ver, últimamente se habla mucho, está muy de moda, esto hace 4 o 5 años, y además, más que de moda, yo creo que lo que están planteando es una realidad, ¿vale? Borro, si pudiese borrarlo con una goma, borraría el tema de concepto de moda. El tema es que se habla de que el aparato digestivo es el segundo cerebro del ser humano, del animal, etc. Error. Sin duda alguna, si hay un órgano fundamental en lo que es el cuerpo animal, es el aparato digestivo. Es vital que su capacidad de funcionar y funcionar bien está optimizada, porque es la que da, en definitiva, la forma o la posibilidad de actuar bien al corazón, al cerebro, etc. ¿Qué sucede? Ese aparato digestivo está habitado, lo he dicho al comienzo de esta charlita, por bacterias lácticas. Las bacterias lácticas aportan una serie de beneficios a lo que es la propia microbiota en formato de enzimas, ácidos orgánicos, etc. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Respetar esa naturaleza, y entonces lo que hacemos es decir, oye, nosotros pensamos que en este aparato digestivo hay una posible carencia de una serie de elementos. Nosotros lo que hacemos es aislar microorganismos, bacterias lácticas principalmente, que son estructuras vivas, pero que sin embargo, por procesos controlados de fermentación, los desestructuramos, los inactivamos, le quitamos, por si fuese un muñequito, desestructuramos lo que es la cabeza, piernas, bracitos, para poder volver a montar un perfil bioquímico muy específico que sea el más propio, como un aceite aportado a un motor, a lo que es el aparato digestivo de cada animal. Incluso no solo de cada animal, sino de cada
edad de ese animal, de tal forma que es lo más cercano a un tratamiento a la medida. Es decir, se trata de tratar a un animal como si fuese a un humano, de una forma preventiva, reduciendo la aplicación de antibióticos, proveyendo una serie de, digamos, de propiedades que le permita optimizar su funcionamiento como motor de todo. Vamos a tener que dejarlo aquí porque Catalina, si no, nos va a matar que por la agenda, sí. Pero yo agradecerte, ¿no?, la explicación, sí. Y Catalina y Bea, un adelanto, ¿no?, de lo que vamos a hacer en la granja y esperamos seguir desarrollando. Muchas gracias, Catalina. Nada, hombre, gracias a vosotros, que vaya todo estupendo. Son los problemas del directo, no os preocupéis, seguro que se acaba fenomenal todo esto. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias Rubén, muchas gracias Goyo, ha estado la verdad que súper ilustrativo, hemos aprendido un montón, y eso pues el tiempo que tenemos, así vamos rápidamente con Ido, que nos va a contar pues sobre InFarm. Yo creo que ahora sí va a ir su presentación. Y nada, adelante, welcome Ido. Thank you. Let's give it another successful try. Okay, I think it's gonna work this time. Very good. Okay, so first of all, thank you for having me here. I'm really happy to be here again and in this edition of A Future of Farming. I'm going to give you a short explanation on InFarm, what we are doing, what approach we have, and what problems we are trying to tackle. Okay, so let's start. Let's start with a big problem, okay? I mean, I think this is why most of us are here, right? There is a problem in the global food production, and soon it's going to get into a critical point. According to different expectations, the current food system will not be able to produce enough food in good quality to provide for everybody. In addition to that, in a complementary way, the global food system and industrial farming place incredible burden on the environment. And actually, this is how it works. The global food system depends on large-scale production of plants. So plants are massively being produced in one place on the globe and then being shipped to another one. Many times with that is in a different continent altogether. The industrial farms where they are being produced typically use large quantities of pesticides, fertilizer, destroying the soil they are working on, damaging the ecosystem and the biodiversity around them. So, and then you think, okay, at least I get some food to my plate in my supermarket and it's good quality. Unfortunately, it's not. It's not in most cases. The food that we are consumed originated from crops that are being selected for characteristics like how much it's yield and how well it travels. How good is the shelf life, how well it gets into the package. And in the final equation, taste and quality are really in low priority, if at all. So obviously we need a better system. I guess this is why most of us are here today. So with the understanding that most humans are going to live in big cities very soon. And big cities are a great sink for food and other resources. InFarm decided to pick up this glove and to enter the picture. So while the appreciated soil-based sustainable agriculture methods are gradually become more popular, inside the cities, different solutions are required in order to provide millions of people with security in terms of like food security and food quality.
We are here, we want to practice a form of agriculture that is resilient, sustainable and beneficial for this planet, actually, for our future. We want to provide with fresh and tasty food, nutrition that is available to everybody, for everybody. And by that, we are actually redefining the entire supply chain. So instead of creating big farms outside of the cities, we are distributing the farms inside the cities. So our modular approach of farming is way more sustainable than industrial agriculture, and it delivers better product. We are way more efficient in terms of water and fertilizer use. We don't dump harmful chemicals into the soil or in groundwater. And the fact that we are growing inside the cities, saving thousands of food kilometers for the entire food system that we are part of. Let's take a step back, or maybe a few steps, and see how it all started. So 6 years ago, it started quite modest with one custom-made farm in one supermarket in Berlin. Over time, we developed the first generation of our in-store farms, and that was being distributed between our partners, supermarkets, restaurants, and other types of partners. And over time, we developed the farming as a service model that enabled us to share the technology and give the service in different areas in the inside the cities, while having in-store farms inside different locations, like the client's location, and also our own hubs that also inside the cities. Today, we spread around, okay? So we are in 10 countries, 3 different continents. We have more than 900 in-farmers. We hold a wide catalog, and we are partnered with many of the top retailers in the world. So we are totally out there. And how we do it, actually. So first, we have the technology. We combined highly efficient vertical farms with IoT technology and machine learning to enable high level of control in the crop's quality and availability. The entire network is connected through a farming brain that is centralized, it's cloud-based. And through that, we have gathered a lot of data, and this data is being used to adjust and improve our activity continuously. In addition to that, our vertical farm technology is becoming better and better over time. We are constantly improving and getting new versions of our farms, and that enable us to grow our crops in higher quality. We are also modular. Therefore, our growth is quick and efficient. We are able to deploy the farms really quickly and create operations around it in new cities. And once we are inside the cities, our growth is technically unlimited. It really depends on how much space we find inside and how many partners we are partner with. Our in-farm growing center, it's actually growing hubs. They are located in central locations, and they are modular and large scale capacity farming units that work inside. Our modular approach of farming is making a customized production according to the client's needs.
It's very important because it makes us way more sustainable compared to other methodologies. It basically means that we produce only what is demand, only what you demand, the customers. I would like to use the last minute just to touch opportunity that holds inside this kind of high technology farming, urban farming that Inform presents, and that's the opportunity for diversity. It's also a topic that is closely related to what I'm doing, and I see it as a very important part. So beside the technology and creating alternative food system, we really have the opportunity to bring to life a lot of crops that are not in use or was never really in use. If you remember in the beginning of the presentation, I was talking about some of the failures of the current food system. And some of them is that we have a very narrow range of crops that we are able to enjoy and eat. And most of the time it's because of the way they are being picked. And when you go to the supermarket, you see only one or two types of different crops, and eventually you don't see much more than dozens of different vegetables and herbs. It doesn't have to be that way. There are thousands of edible plants out there. Many of them are very, very healthy, and the diversity, it actually means that you are consuming different from different families of plants. You consume much more different nutrients, so you actually increase your diet. So our technology and our control environment and the way that we produce, and we can produce it very small scale, we can also introduce you with relatives or familiar crop. This is wasabi rucola, for example, a relative of rucola. Also different kales are possible to introduce. It's not only nice for the taste, also increase the nutritional profile. In this case, this is porcelain. It's considered to be a superfood. You won't find it in supermarkets, rarely in your markets as well, because it's seasonal and it doesn't travel that well. And that's a shame because many of those plants have a very high nutritional value. In addition to that, you can really get familiar with new crops that you never knew existed. This, for example, it's called lemon gem. It's a relative of Peruvian mint. It's a South American herb. It's have a very funny and funky taste, and it's a completely new family that once it's on your plate, it means that you have a better diet somehow. So I guess that we are run of time, Ido. It's a shame. That's the last sentence. Okay. No, actually, that's for conclusion. I just want to show that this is actually a very good thing that come out from technology, come out with something that is a bit not standard agriculture, and we need to seek for those little points in the future. Thank you very much. Super glad that it actually worked this time, and I'm looking forward to the next time. Okay, thank you, Ido. So if there's a question, you can answer in the chat. Thank you so much for being here today. So we are moving to Spain, back to Spain. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Ledó, al CEO de IDAE Nature, y a Ana González de Biogram, la directora de calidad y más de y sostenibilidad de Biogran, que van a estar conversando con nuestro CEO, con Raúl Martín, que está ahí también. Raúl, ¿estás por ahí? Que ahora no te veo. Sí, estás sin audio, Raúl. Ah, sí, ¿verdad? Sí, ahora. ¿Qué tal, Cata? Bueno, pues encantado de estar en este otro of Talks. Estoy aquí en otra sala de kilómetro 100, pero bueno, estamos cerca, pero lejos a la vez. Bueno, pues
Nada, encantado, como digo, vamos a moderar esta interesante mesa, ¿no? con Carlos y Ana en este Talks, que como sabéis está orientado en esta ocasión a todo lo que tiene que ver con biodiversidad e industria. Nosotros sabéis que además nuestro origen es plenamente industrial. Y en esta mezcla, ¿no? O en esta conjunción destacan pues estas dos compañías que están hoy con nosotros, ¿no? De IDAI puedo hablar mucho y lo digo ya aquí en primera instancia, especialmente porque Carlos es buen amigo mío y lo conozco muy bien, y además es una empresa que conozco bien desde el principio. Pero bueno, para los que no la conozcáis, IDAI Nature es una empresa que hace biotecnología, que hace pues soluciones naturales a base de microorganismos. Luego me dirás, Carlos, si lo he explicado bien, ¿vale? Y extractos botánicos. Todo esto más o menos destinado a lo que sería el biocontrol agrícola, ¿no? Son soluciones pues bastante innovadoras y además soluciones que lleva desarrollando desde mucho tiempo cuando nadie hablaba de esto, y ahora él lo comentará también, ¿no? Y por otra parte tenemos también además un componente del fuerte ecosistema Kilómetro Cero también, como es Biogran, que también está con nosotros en alguna otra ocasión y está Ana con nosotros. Que se dedica a la fabricación y distribución de alimentos y complementos alimenticios bio, ¿no? Me gusta mucho además su misión, que es cuidar de las personas y el respeto por el medio ambiente, que yo creo que casi todos los que estamos alineados con el propósito en sí de Kilómetro Cero compartimos, ¿no? E incluso podríamos extrapolarlo también a la ponencia anterior de Ido, que la verdad es que es absolutamente fantástico también lo que está haciendo, ¿no? Quedan 3 días para el Día Mundial, en este caso, de Biodiversidad, y me gustaría empezar un poco la sesión, ¿no? Ya disparando 2 preguntas. Vamos a empezar con Carlos. Hablamos de biodiversidad, hablamos de ecosistemas y hablamos al final de que, pues, poniéndolo en plata, el ser humano parece que está bastante concienciado de cargarse el planeta, ¿no? En poco tiempo, ¿no? Yo creo que en este caso, iniciativas como la vuestra, iniciativas también como la de Biogran, van bastante alineadas en la dirección contraria, que es la buena, ¿no? En el caso de IDAI especialmente, pertenecen al primer eslabón de la cadena, ¿no? Y al final utilizan toda esta innovación de la que Carlos nos hablará ahora para pues poder cultivar alimentos en condiciones, ¿no? ¿Cómo trabaja Carlos IDAI Nature para afrontar todo este reto de la biodiversidad? Bueno, pues primero muchas gracias, Raúl, un gusto saludarte, verte, y gracias por dejarme participar con vosotros y por invitarme. Bueno, pues nada, para los que no conozcáis IDAI Nature, nosotros nos dedicamos, como muy bien ha explicado Raúl, que es un crack en esto también, a producir soluciones naturales que nos permitan curar a las plantas con otras plantas. Nosotros lo que hacemos son infusiones, y esas infusiones tienen una actividad contra las plagas y enfermedades de los cultivos, de manera que los cultivos que han sido tratados con nuestros productos no tienen residuos químicos y permiten ser exportados a países donde tienen un mayor margen, un mayor valor añadido, o incluso permiten pues, que toda la población pueda alimentarse de una manera más natural. El principal objetivo que tenemos en IDAI Nature era pues, producir alimentos en la cantidad del convencional con la calidad del ecológico. Nosotros eso le llamamos residuo cero. Alimentos sin residuos, y ese es un poco el objetivo que tenemos. A través de nuestra actividad, que toda la población sea capaz de alimentarse al mismo coste de alimentos exentos de residuos químicos. Y por tanto, con esa cantidad de kilos de pesticidas que estamos ahorrando al medio ambiente y al ecosistema, dejemos un mundo mejor a las siguientes generaciones, que es el objetivo y la misión principal que tenemos en IDAI Nature. Pues fantástico, Carlos. Ya sabía yo que lo ibas a explicar mejor que yo, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Tenemos ahora a Ana con nosotros, Ana González, que es la directora calidad de Biogran. Vamos a otro eslabón de la cadena, ¿no? Otro también que conocemos bastante bien y también, pues como no, relacionado con el leitmotiv, ¿no? De todo esto que es la alimentación, y también con todo lo que tiene que ver con influencia en el ecosistema y esa importancia cada vez mayor de los productos ecológicos y los sostenibles, ¿no? De hecho, en el claim de Biogran apostáis, porque ese es el topic del que estamos hablando ahora mismo, por una alimentación para la biodiversidad. ¿En qué consiste exactamente? ¿Puedes desarrollar esto un poco, Ana? Sí, por supuesto. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación y la oportunidad de estar aquí con todos vosotros.
Y luego, bueno, ya os explico, en Ecotón, nuestro grupo, y en Biogran, realmente hemos querido dar un paso más en nuestro compromiso con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Tanto es así que hemos decidido incorporarlo a nuestro nombre con este claim, alimentación para la biodiversidad. Cuando hablamos de alimentación para la biodiversidad, nos referimos a elaborar productos que desde su cultivo hasta pasando por todo su desarrollo, se tenga en cuenta que el ser humano impacte lo menos posible con los ecosistemas. De esta manera, pues estamos mejorando la diversidad y preservando la diversidad de especies y que es fundamental para nuestro planeta. Recordemos que cada especie que existe tiene una función concreta en un punto determinado y está interrelacionada con todas las que hay a su alrededor. Si una desaparece, afecta a todas ellas. Bueno, ya sabemos por los expertos que los datos del deterioro medioambiental cada vez son peores. En el informe de índice Planeta Vivo de 2020 ha afectado ya el 80% de insectos, 65% de especies animales. Y bueno, creemos que en Biogran creemos que estamos a tiempo aún de revertir esta situación. Creemos que cada gesto suma, cada comportamiento y cada elección de lo que comemos es importante. Y sobre todo en dos grandes vertientes. Para esas elecciones, una de ellas es la agricultura ecológica. Nosotros apostamos por ella hace ya mucho tiempo. Y sobre todo ya no solo porque evite el uso de productos químicos y de plaguicidas, sino por las prácticas para favorecer la biodiversidad que tiene. Pues tener ciclos largos de cultivo que permitan el desarrollo de la reproducción de insectos que vivan en la zona, usar las zonas colindantes de los cultivos para plantar o permitir que crezca la vegetación autóctona y por tanto las especies animales que puedan vivir allí. Y luego, por último, también trabajamos en ofrecer alternativas a los 9 alimentos que realmente están ahora alimentando al mundo, que son el arroz, la soja, el trigo, la patata, el azúcar de caña remolacha, la palma y la mandioca. Ofreciendo alternativas, estamos mejorando la heterogeneidad de los cultivos y favoreciendo esa biodiversidad. En definitiva, respetar los hábitats y la vida silvestre en cada región. Sí, un poco yo creo que el punto, ¿no?, o la visión efectivamente es esta, ¿no? Es decir, respetando o no deteriorando lo que es la biodiversidad, al final pues contribuimos a la sostenibilidad, ¿no?, que es un término que está pues como muy, muy en el aire ahora mismo y que realmente mucha gente habla de ella, pero poca gente en profundidad y al final poca gente pues lo tiene metido como soros al final como IDAI en este caso en el ADN, ¿no? Hablando de sostenibilidad, yo creo que es relevante también el premio que recibió IDAI Nature en el año pasado, en 2020, que sabéis que fue galardonado por la Comisión Europea como empresa más sostenible de Europa en la categoría de producto-servicio y evidentemente pues es una compañía muy comprometida y de hecho pues los que no hayáis estado en su nave o no hayáis visto su nave industrial, que además es una buena muestra de cómo están apostando por esto, pues yo creo que es digna de mención, ¿no? Pero independientemente de la transversalidad del concepto de sostenibilidad, que yo creo que está implícito en sí también en IDAI Nature, ¿cómo articuláis esto? Carlos, ¿tenéis hoja de ruta? ¿Es un departamento de la empresa el que vela al final por la sostenibilidad como concepto de crecimiento o directamente es algo que está en toda la empresa? Bueno, pues para nosotros está parte del ADN nuestro, el tratar, cuando tu idea es dejar un mundo mejor a las siguientes generaciones y lo tienes eso muy claro, pues bueno, no solo dedicas a vender productos, sino que tratas de vender soluciones y como decía Gandhi, de tratar de ser el ejemplo que quieres ver en el mundo. Eso lo tenemos muy claro. Tuvimos la suerte, gracias a todas estas iniciativas que tenemos, por de ser elegidos por la Comisión Europea, primero ser el ganador nacional y poder representar a España ante la Comisión Europea y haber sido elegidos como la empresa más sostenible de Europa en la categoría de producto y servicio, porque realmente lo que hacemos no solo es un producto, es una filosofía, vendemos un concepto y ese concepto hace que tengas un equipo totalmente alineado en valores, en cultura. Yo siempre digo que IDAI Nature es una empresa con valores para personas con inquietudes y eso es lo que ha hecho que esto crezca y que nos hayamos hecho grandes gracias a que prevalece lo colectivo frente a lo individual y gracias a que ningún
objetivo comercial está por encima de nuestros valores. Y eso he hecho desde que fundé la empresa en el año 2009. Bueno, ya el nombre de IDAI es el acrónimo de Investigación, Desarrollo e Innovación Agrícola. Permanecer siempre diferente, hacer las cosas diferentes de manera que podamos ser irreemplazables. Y esta tendencia global que ahora existe hacia la seguridad alimentaria ya se veía venir antes y simplemente lo que hemos hecho ha sido, pues bueno, a través de nuestra actividad ser capaz de ofrecer al mismo coste alimentarse sin residuos. Antes había una pregunta, no recuerdo el nombre de la chica en el chat, que ponía, ¿cómo puede ser que sea el mismo coste? Nosotros ofrecemos la cantidad del convencional con la calidad del ecológico. ¿Por qué? Porque en el ecológico no pueden abonarse los cultivos, con lo cual producen menos. Al producir menos hay que venderlo más caros. Nosotros, en nuestra filosofía, para que pueda ser universal nuestra propuesta de valor, lo que hacemos es que los cultivos se alimentan igual, tiran nitrógeno, fósforo, potasio, se les tiran abonos en el suelo, pero luego no tienen ningún residuo pesticida, con lo cual producen la misma cantidad de frutos, la misma cantidad de naranjas, de manzanas, con lo cual no tiene por qué ser más cara. Simplemente cuando hay una plaga la tratamos con una infusión en lugar de con un químico. Eso permite que los supermercados puedan ofrecer nuestra tecnología y nuestros productos tratados al mismo coste que las frutas y verduras convencionales. Y ese es el quid de la cuestión por la pregunta que hacía antes la compañera. Interesante esto, interesante el mix siempre, ¿verdad, Ana? Entre todo lo que tiene que ver producción y sostenibilidad, ¿no? Yo creo que cada vez todo lo que son las actividades que nosotros hacemos pues tienen consecuencias a nivel ambiental, sin duda, ¿no? Y por eso pues una compañía como la vuestra yo creo que es cuidadosa, ¿no? Y tienen el foco al final intentar generar su actividad y producción de la forma más sostenible posible. ¿Puedes destacar algunos proyectos así rápidamente que estéis ahora mismo realizando y que llevéis al respecto? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros llevamos más de 40 años siendo pioneros en la elaboración de productos teniendo en cuenta el medio ambiente y la biodiversidad. En este sentido, un 86% de nuestros productos son ecológicos, un 96% de ellos son vegetarianos, el 100% son GMO, libres de organismos modificados genéticamente. Y bueno, datos respecto a los 9 ingredientes alternativos, esos 9 ingredientes que alimentan al mundo, actualmente estamos en un 50% de nuestro portfolio en alternativa y con el objetivo en el 2030 queremos llegar a 2/3. En materia de huella de carbono también estamos comprometidos, tenemos, entre otras cosas, utilizamos energía verde, electricidad verde, que proviene de fuentes sostenibles. Tenemos proyectos de packaging reciclable, planes de ahorro de energía, elegimos transportes con la menor huella posible de carbono. Y luego ya en proyectos concretos, en España estamos trabajando con un proyecto muy bonito en colaboración con una finca, los Tomillares, que es un agricultor que cultiva cereales, legumbres, y tiene unas prácticas ya no solo ecológicas, sino que fomentan la biodiversidad. Algunas de ellas utiliza todas las zonas colindantes para la flora autóctona y sobre todo los ciclos largos de cultivo. Con él trabajamos muy mano a mano aquí en España. Y luego en otros países del grupo, por ejemplo en Francia, tienen un proyecto en el cual cultivan variedades de almendras autóctonas, antiguas, las cuales se adaptan mucho mejor a los cultivos, utilizan técnicas de microriego, de aprovechamiento del agua de lluvia, y luego estos ingredientes los utilizamos para elaborar nuestras bebidas vegetales. En otro de los países de nuestro grupo, en Alemania, tuvieron una iniciativa hace ya años, en el 2012, de hacer plantar flores en una granja colindante a sus instalaciones para generar un hábitat agradable y tranquilo para abejas, abejorros, este tipo de animales. Y esa práctica se extendió a los agricultores de la zona y ahora hay 12 hectáreas de flores plantadas. Y bueno, por último también colaboramos en el proyecto PUR en Francia, otro país del grupo, en la Fundación Amazonia Viva, colaborando con agricultores del Perú para la plantación de árboles en sus cultivos de cacao, también para favorecer y preservar la biodiversidad de la zona.
Jolín, pues es buena muestra. Nos quedan 5 minutos y me gustaría haceros 2 preguntas. Entonces, como quiero haceros la misma pregunta a los dos, vamos breve y así me caben y que yo creo que pueden dar interés, ¿vale? A ver, una pregunta inevitable es, sabéis que con toda la pandemia, ¿no?, que parece que felizmente se está retirando, toco madera, ahí está creciendo, ¿no?, o se está consolidando toda la tendencia en España, porque mundialmente ya se hacía hacia sostenibilidad y productos ecológicos, ¿no? Entonces, me gustaría preguntaros cómo innováis para adaptaros a esta exigencia del mercado, más allá de que implícitamente lo tengáis en vuestro ADN, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros, Carlos? Bueno, para nosotros el ecológico ya llevamos muchísimos años con eso y ya es el estándar. Para nosotros el estándar es la producción ecológica y ya hemos desarrollado el año pasado el primer catálogo biodinámico, de agricultura biodinámica, que ya muy brevemente va más allá de producir sin residuos, sino que tienes que producir alineado con el cosmos para que el balance energético de tus alimentos estén bien balanceados y te sienten bien, ¿no? Entonces, bueno, hemos sido la primera empresa del sector capaz de asesorar y de ofrecer productos biodinámicos a los agricultores y ya cada vez hay una tendencia hacia este tipo de agricultura, dado que tiene mucho tirón y mucha demanda en Alemania, en Suiza, en muchos países, y creo que es lo siguiente que llegará en 5 o 6 años. El ecológico de ahora un poco será el estándar y lo que ahora es ecológico y tal, pues será lo biodinámico. Muy interesante esto. ¿Y vosotros, Ana, cuál es tu visión aquí? Pues mira, nosotros llevamos ya más de 4 décadas apostando por esta alimentación alternativa, sostenible. Entonces, estamos en una posición privilegiada para dar respuesta a este incremento de demanda. Mucho antes del COVID ya estábamos en ello, ¿no? Somos una compañía fuerte, consolidada, que no tiene que cambiar su estrategia ni sus objetivos, como a lo mejor pueden hacer otras organizaciones. Entonces, bueno, lo que hacemos es ofrecer, seguir ofreciendo productos innovadores, que, teniendo en cuenta la mejor calidad, la sostenibilidad, la biodiversidad, seguir avanzando. Muy bien, y para terminar, ¿no?, y además yo creo que va bastante bien ligado, vamos a hablar un poco de visión, ¿no?, y rápidamente, es decir, está claro que os habéis adelantado a lo que es una tendencia, porque los dos lo habéis demostrado y es algo de lo que estáis hablando cuando se está hablando ahora, cuando hace mucho ya vosotros pensabais en esto, pero me gustaría también un poco vuestra visión del sector, también Carlos ha dado algunas pinceladas en 5 años, y cómo veis cada uno de vosotros a vuestra empresa en esa evolución. Bueno, en nuestra parte, en la parte más agrícola, donde yo estoy más en mi día a día, la agricultura evidentemente necesita un cambio de modelo. No es sostenible, no es normal que ningún agricultor sea capaz de producir lo que él mismo vende y que lo que va para autoconsumo lo trate con productos diferentes. Y entonces, bueno, creo que el modelo ya está obsoleto, que se necesita producir de una manera compatible con el ecosistema y que respete a la sociedad, al aplicador, al consumidor, un poco a toda la cadena de valor, que no es el caso como se está haciendo ahora, ¿no? Yo creo que al final el estándar será el orgánico, esto va más rápido de lo que parece y esto va a llegar. Y creo que al final vamos hacia esa tendencia. Nosotros dentro de Idainature, en la parte que nos afecta a nivel empresarial, no existe un líder a nivel mundial en biocontrol. Idainature tiene ya una huella muy importante en España, en México y en Chile, donde somos líderes de mercado. Y nuestra propuesta es escalar nuestra propuesta de valor a otros países y ser líder mundial en biocontrol dentro de 5 años. ¿Y tu visión, Ana, aquí? Pues bueno, por mi parte, el sector ecológico seguirá creciendo. En España todavía tenemos mucho margen para llegar a los porcentajes que hay en países europeos de consumo ecológico. Y bueno, pensamos en, y ahora tenemos claro que lo más importante es la educación. La educación, las acciones divulgativas como esta, que estamos aquí, kilómetro cero. Es importante la información. Muchas personas desconocen qué alternativas tienen de alimentación, qué productos existen en el mercado. Desconocen si ecológico, biológico, orgánico, biodiversidad, eso es lo mismo, qué términos son. Tenemos que ayudarles, darles toda la información para que así puedan valorar realmente el producto que quieren comprar y qué tiene detrás, ¿no? Qué valores tiene detrás. Conocen de dónde viene, qué tras su trazabilidad, todo lo que realmente nos preocupamos, ¿no?, de hacer en el camino.
Y bueno, principalmente los niños son el futuro y es muy importante la educación de los más pequeños. Nosotros participamos en talleres con educadores, padres, alumnos, donde se transmite toda esta información. Los educadores la pueden transmitir a su vez, las familias mejoran sus hábitos saludables y, bueno, pues su compromiso, ¿no? Mejoren sus hábitos saludables, conozcan todo lo que hay y tengan un compromiso más sostenible con el medio ambiente. Y luego, para terminar, una última frase que me gusta mucho, que todos queremos dejar un mundo mejor para nuestros hijos, pero también es importante dejar unos hijos mejores para nuestro mundo. Bueno, yo creo que me quedo con dos frases, ¿no?, que habéis dicho, y también lo vinculo con toda parte de la educación. Ya para terminar, la primera es un mensaje optimista de que estamos a tiempo de revertir la situación, y esto me gusta. Y la segunda, de que somos conscientes de que tenemos que dejar un mundo mejor a las siguientes generaciones, pues como bien habéis apuntado los dos. Con lo cual, nada, simplemente daros las gracias a los dos por esta mesa, que a mí me ha parecido interesantísima, y dar paso a Catalina, que no, espero no haberte robado mucho tiempo. Vamos adelante. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Gracias. Muchas gracias a los tres y nada, vamos bien de tiempo. Yo voy a dar paso rápidamente a Bea, que nos trae pues a un invitado muy especial desde Estados Unidos. Sí, ahora llega un momento súper esperado de la tarde que vamos a hablar con el doctor Howard Yana Shapiro, que lleva más de 40 años investigando y creando y reinventando el sistema de producción y de alimentación. Y de hecho ha sido asesor en Mars durante más de 20 años, y Mars es una empresa que factura 33.000 millones. Entonces, así podéis ver cómo la dimensión y la escala de todas las personas a las que ha ayudado con esa transformación. So I'm moving on to English to introduce Dr. Howard Yana Shapiro. He is a senior fellow of UC Davis, which is one of the main and most relevant universities studying the system of food. He's also a distinguished fellow of the World Agroforestry Center. He has been an advisor to Mars for many years and is the principal of Double Helix Consulting. But I know he doesn't like titles, so I will just call him a magician of agriculture, because that's what he really is. And he practically lives in the field. So I know he is the wisest person related to this topic. So I'm really deeply honored to have you with us, Howard. Welcome. Thank you very much. And I appreciate the titles, but there's millions of people who are magicians in the field who produce the food that we eat every day around the world. So they deserve more credit than I do. Well, you do deserve the largest credit. We at KM0 are huge fans of what we do, and we are really honored to have you as part of our squad as well. And I want to kick off our conversation with a very controversial and provoking topic, which is the topic of sustainability. I know you've mentioned this is a buzzword we have been using for too many years now, and now what we really need to focus is on resilient systems more than sustainability. Can you share with us more some thoughts on this topic? Yes, I mean, we've had a reckoning in the last 12 to 18 months with the COVID pandemic, which has created a greater awareness about the interconnectedness and the fragility of our natural ecosystems. Natural capital such as forests, soil, water, and air are cornerstones of the pressure on our planet's natural resources. And our food security depends on the present and future generations. One looks backwards, which is always interesting. And we were able, after the Second World War, due to the industry of chemical fertilizers, increase the yields of foods around the world to end chronic hunger and starvation. But it wasn't enough. And, you know, it's not that we're lazy or we aren't as smart as we think we are, but what happened was we became complacent. We grew a lot of maize, a lot of soy,
a lot of wheat. As one of the speakers earlier talked about, not the diversity of the diet that we knew we could have if we looked around ourselves. But in the state of California, we grow 400 plus specialty crops besides the large scale crops. So the potential to do that is all around us. But what we need to understand that we are sitting in a global crisis, one of climate change, one of deforestation, one of land degradation, one of biodiversity loss, broken food systems. And we say this, and either we put our heads in the sand or we start to figure out what the problems are. And this is where the work I'm currently involved with extensively under Resilient Landscapes, which is a venture of two of the great CGIAR centers, C4 and ICRAF, to actually think about what these landscapes mean. We absolutely know that in most of agriculture and animal production for protein and the forest, that there's a huge underinvestment. We don't spend the kind of money that we need to spend in order to produce resiliently the food systems which will nurture a population moving towards 9.6 billion people. And then there's fragmented efforts. There's this effort or that effort, new standards, new buzzwords, all these sorts of things. And somehow we need to take those fragmented efforts and bring them together for the benefit of the most people. But there's never been a greater need for an American or agriculture worldwide renaissance. There's farmers and there's ranchers and there's foresters. They all have the same desire to leave the planet better when they received it. And it's easy to criticize agriculture. I mean, it really is. There's so many problems with it. We've destroyed so much forest. We've polluted so much water. Overuse of fertilizer. But the idea that that's the only problem is really mistaken, because agriculture tries to use as little of those inputs as possible, as little of the water as possible, unless you're using rain-fed agriculture, which is fine in a certain part of the world, but many parts of the world have to irrigate due to the dryness and the climate change. So there is this explosion of technologies. And I really appreciate indoor farming, but you can't grow a cacao tree indoors. You can't grow an apple tree indoors in a system like that. So it works for quick cut greens that grow fast and are tasty and give us salads. But the kind of protein system we need, especially as we move towards plant-based protein, which I fully support, it's going to take acreage again. It's going to take the vast amount of land that we have in cultivation. And it's going to take technology, which is moving so fast that it's sometimes hard to figure out what to do. There was a mention of AI earlier. AI is so important because it'll help a farmer, wherever she or he is in the world, to really understand the information they need to solve the problems. And that's called resilience. And resilience is the ability or capacity to respond quickly to a problem. That's why I like the word resilience. It doesn't fit in a European standard or a South American standard or an African standard. It becomes the basis of all standards, which I think is really important. So we need to build these unprecedented pathways to collaboration. Everyone wants it, but very few people want to fund it. So as we look at the startup market for many pieces of agriculture, what is left out is this connectivity around the world of information sharing. And I've been involved with genetics most of my life and plant breeding. And I've worked on a farm for over 65 years at this point, as I look back at my personal history. And when I was a young geneticist plant breeder, the sequencers we used were enormous. Just enormous. They filled the whole room. But today, this little device that I'm holding in my hand, this is a sequencer. I can do work on this that I did for weeks and months in my youth in genetics.
thing called an Oxford nanopore. It plugs into my computer so I can take a sample of something and use my computer to drive the information that will be delivered from this. And I'll know what I need to know about a certain plant the next morning or the next afternoon, but it's not weeks. So the ability to garner information, whether it's genetics, systems of water production, how we retain and rebuild landscapes, all of that's in front of us. The key though, is not to talk about production per acre, but to talk about nutrition per acre. When's the last time you heard a farmer or an organization say, we grow nutrition? We make nutrition our number one standard. We have done the work, we've improved the varieties. They yield very well, they're pest and disease resistant. And more important, they're highly nutritious. I don't mean nutritious because I say it or you say it, Beatrice, but because the scientific analysis of those crops proves that it's more nutritious. How do we get that into the hands of 9.6 billion people? That's the revolution. That's the renaissance that I think must happen right now, whether it's animal production or fodder production or food production or forestry production. All of that must move towards a renaissance. And normally we talk about theory of change. You hear it tossed around all the time in science and in politics. Here's our theory of change. My suggestion is we change the theory, because the theories that we've been operating on have gotten us to the problem where we are today. So let's change the theory. Let's go to resilient landscapes. Let's really make the earth productive. There's no problem feeding 9.6 billion people. We just have to do it well. We have to reduce the footprint, and we have to make the food highly nutritious so it ends chronic hunger and malnutrition. I really love the hope behind your words, because sometimes when we analyze all the threats we are facing, we end up hopeless, right? So it is good to know we have hope, but we have to change the way we are doing things. And precisely because of that, my next question is, how can we make the food industry be connected? As you mentioned, there is no interconnectivity between the different parts of the value chain of food, and the food industry works very independently, where it should collaborate and understand that supply chains are really dependent. Can you talk on that topic? Because at Mars, which is a food industry, right, of processed goods, they have realized that they need to understand agriculture and supply chains. How is that? Well, I would go back to the fact, under our global crisis metaphors, in the time of COVID, we have disrupted the entire supply chain. It's really, if we talk about the past, which is important to understand, and we talk about the present, there's a difference, because we didn't have COVID for the last 50 years. We had other things that would happen that would cause us to have fluttering in the supply chain. But COVID put a stop to a lot of the things we take for granted. The people who pick our food in the fields, not everything can be mechanically harvested. The people who grow the fruits from the trees, it's human-based, high integrity activity. So the supply chain has been a very simple thing. Someone produces at the lowest possible price. A intermediary who sells that or processes it slightly to give it to a bigger manufacturer has to do it as cheaply as possible. Then the manufacturer of the goods and services has to sell it as cheaply as possible, because largely we're driven by a profitability system of agriculture. The people who produce it make the least money in the supply chain. That has to change, because people will quit producing things that we love.
You know, how do we save crops that we love but are marginally impossible to grow or hard to grow that we love at a certain time of year? We like strawberries in the spring or the early summer. We like apples in the fall. But that's a very small part of agriculture. What's the big part of agriculture? Maize, wheat, soybeans, and rice. There's the four big ones. They take up most of the land. It's not growing greens. It's just a different model. So how do we make that supply chain really viable? Because it is broken now. When you think about maize, everyone thinks, okay, I love sweet corn in the summertime. But most of the maize is animal feed. Imagine all the acres in Europe, the United States, South America, China, Australia, everywhere in the world is growing maize. It's really for animal feed in large part. So how do we fix that system? What are the problems? Well, nitrogen was mentioned earlier, and the pollution. Why don't we have crops that are nitrogen fixing? It would change the supply chain. It would mean the fertilizer companies might have to change what they do. So if you fix the supply chain at the bottom, then you can trickle up, as opposed to trickle down, the value of the supply chain. And so what does the supply chain have to really have for a performance system? Let's call it the agriculture landscape performance system. It must, first of all, have productivity. Second, it must have profitability, because people will not continue a supply chain that is marginally profitable. It must have environmental stewardship, whether you want to call it a monitoring and verification system or certification system. We can decide that later. It must have good governance and good management. And it must have social inclusion, so everyone succeeds in that kind of system. But then what do we have to think about? We have to think about nutrition first. Again, it's like a broken record. We must think about nutrition. We must think about degrading the land. We must think about what Ido talked about, the waste in the supply chain. When we say waste, it usually refers to what's perfect. A perfect apple, a perfect strawberry, a perfect green. Perfect isn't perfect in many, many ways. So we have to understand, what do we do with all the food we call waste? What can we make with it? And then we have to use big data. We have to share big data on production of all of our crops and what that means to a supply chain. The supply chain is using big data because they're determining how they're buying commodities. But we tend to drive commodity prices as low as possible to create a false supply chain, which is based on the cheapest possible work, as opposed to what's the true cost of food. Can the system in Europe or the United States or anywhere else, can we really take into account the true cost of food? What does it really truly cost it? What are the externalities to the environment, to the water, to the air we breathe? If we don't consider all of that, then you have, and you will have forever, a broken supply chain. So we need to have an agriculture landscape performance system, which has metrics and proxy metrics by which we decide in a grocery store which of the foods that are available to us, how do we make a decision, what is best for us and what is best for the planet. Thank you very much, Howard, for sharing with us your experience and your knowledge. It's incredible. It has been a very short, compressed masterclass, so thank you again. It's always an honor, and we put pause to our conversation, but we will continue having our deep conversation soon, for sure. Thank you again. Thank you so much for the opportunity. Thank you, Howard. Hola. Bueno, biomakers, datos
con una componente biológica, que ha sido la gran desconocida a fecha de hoy. ¿Y por qué? Pues porque queremos favorecer una agricultura mucho más respetuosa, mucho más sostenible y al mismo tiempo mucho más productiva. ¿Es posible? Nosotros creemos que sí y de hecho estamos dando los pasos en esa dirección. Para ello lo que desarrollamos son aplicaciones, básicamente distintas funcionalidades basadas en inteligencia artificial, en computación, para pues al final darles más capacidad a los agricultores de tomar decisiones pues mucho más conscientes y mucho más inteligentes. Bueno, los retos yo creo que los tenemos todos muy claros. La población a nivel planetario está creciendo, tenemos una crisis climática y la agricultura parece ser un poco el centro de muchas de las soluciones y también un poco el foco del origen de algunos de los problemas. Pero lo que tenemos claro es que la agricultura al final tiene diferentes retos. Uno de ellos es aumentar su producción justamente para cubrir el reto de la nutrición, ser mucho más eficientes, hay mucho margen aquí, tiramos mucha comida, perdemos mucha producción pues por falta de calidad y demás. Mantener la productividad del suelo, esto es crítico, y al fin de cuentas pues conseguir que la agricultura sea mucho más rentable al tiempo que mucho más respetuosa con el medio ambiente. Y si por ahí podemos conseguir ingresos extras, mucho mejor. Tenemos claro que la agricultura tradicional o el enfoque que tenemos en la agricultura no va a darnos solución a estos problemas. Y nosotros sinceramente creemos que la solución está en el suelo. Todo el mundo habla de salud del suelo, pero ¿cómo entendemos la salud del suelo? Pero la salud del suelo al final es una mezcla de biodiversidad, microbios, bacterias y hongos que al final desarrollan una serie de procesos biológicos que favorecen el crecimiento de las plantas. La planta no enterramos una semilla y surge sin más, ¿no? Surge porque hay una serie de procesos de alimentación, de protección, de estimulación y ahí es donde nosotros hemos centrado nuestro foco, además desde una doble perspectiva. El microbioma del suelo, que es esta comunidad de microorganismos que pueblan el suelo, es un bioindicador perfecto porque nos da información de todo lo que está pasando en el suelo y al mismo tiempo tiene un rol activo y muy importante en lo que es la agricultura. Entonces, en 2015 empezamos a desarrollar una tecnología que básicamente consistía en ser capaces de digitalizar todos esos procesos biológicos a través de la observación y la comprensión de esta comunidad de microorganismos. Además, desde el punto de vista ecológico, porque no solo es que tengamos presencia de determinadas bacterias, hongos o otras especies, sino cómo estas especies interactúan entre sí como una red totalmente conectada. Bueno, usamos secuenciación masiva de ADN para conseguir identificar todos los microorganismos que hay en el suelo. Posteriormente tenemos un sistema de computación avanzada que lo que nos permite es asociar ese microbioma con una comunidad, con una red y empezar a decodificar las relaciones que tienen ellos. Pero bueno, todo esto al final tiene que ser algo que sea útil para los agricultores y pues lo que presentamos es un informe, como veis ahí un poquito a la derecha, con puntitos muy básicos que nos van a dar indicaciones pues qué riesgo de enfermedades tenemos, cómo se están movilizando nutrientes, cómo nuestras plantas están siendo estimuladas y bueno, o a nivel de hormonación. ¿Vale? El proceso es muy sencillo, es una muestra de suelo, lo que pasa es que aquí tenemos una singularidad, es un análisis biológico y funcional del suelo, funcional que contempla todas las dimensiones. Por supuesto, hay unas herramientas digitales que lo que nos permiten es capturar una información adicional, los metadatos, para nosotros poder comparar. A día de hoy tenemos dos productos en el mercado, Bicrop, que es ese análisis funcional del suelo, Geom, que lo que es un programa específico para ver cómo esas soluciones del campo están afectando positiva o negativamente, o qué tipo de impacto están teniendo, ¿vale? Porque hoy tenemos, aparecen nuevos productos biológicos, pero en realidad no tenemos muy claro qué hacen, específicamente, además, desde un punto de vista complejo, ¿no? De multidimensional. Y, por supuesto, también lo que estamos facilitando es licencias e integraciones a players para que podamos intercambiar datos y podamos, bueno, usar estos resultados de una manera mucho más dinámica. Tiene que ser fácil, tiene que ser accesible y tiene que ayudar a tomar decisiones agronómicas mucho más precisas. Ahí veis unos pantallazos del portal donde nosotros enseñamos los resultados o el informe GIOM
donde vamos a ir diciendo este producto está afectando de esta manera, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a poder construir claims funcionales. Bueno, pues todo esto que empezamos a desarrollar en 2015, hoy lo que tenemos es que muy claramente identificadas las propuestas de valor o para qué vale lo que estamos haciendo. No es simplemente ciencia aplicada, sino que intentamos pues eso, aumentar esa productividad del campo por, bueno, pues restauramos determinados procesos biológicos y las soluciones pueden ser muy diversas, desde pues, el no-tilling que se lleva mucho últimamente, no pasar el arado y hacer simplemente prácticas más superficiales, a enmiendas biológicas, aumentamos calidad porque evitamos problemas de los cultivos, gestionamos los riesgos biológicos y al final aprendemos a diferenciar y a sectorizar o, bueno, la caracterización del terroir, también gusta cada vez más, a nivel de todos los cultivos. Hoy tenemos más de 900 clientes en 35 países, tenemos licencias firmadas tanto en Europa como en Estados Unidos y bueno, vamos creciendo, la verdad es que estamos viendo que hay mucha atracción y que el estándar B-Crop cada vez tiene una implantación mucho más sólida y mucho más fuerte. A nivel de la aventura que hemos tenido, pues Alberto y yo, el otro fundador, nos fuimos a San Francisco en 2015 y hoy nuestro equipo pone 40, ya somos 45 y tenemos dos laboratorios, uno en Estados Unidos, en California, en West Sacramento, que es donde tenemos nuestro headquarters, nuestra sede central, y también tenemos en Valladolid otro laboratorio desde donde procesamos las muestras que nos vienen de Europa. El camino ha sido genial, ¿no? Altibajos como emprendedores, pero la verdad es que muy interesante porque nos hemos encontrado apoyo de inversores por el camino que han creído en nuestra visión, en nuestra tecnología y en el impacto, y ahora empieza a ser cada vez más real. Y me gustaría ya acabar y dar margen a preguntas, pues un poco remarcando lo que dicen nuestros clientes y un mensaje principal, la importancia del suelo. Todo empieza en el suelo. El 95% de nuestra comida viene directa o indirectamente del suelo, desde las patatas que freímos hasta la hierba que comen las vacas. Comentamos también el soil bean, ¿no? De la proteína vegetal que consume el ganado. Bueno, pues es el momento de empezar a cuidar el suelo y a mirarlo desde una perspectiva muy distinta, porque si nos conectamos a la biología vamos a ser capaces de mejorar muchos procesos agrícolas y tener un mundo mucho más bonito. Y con esto y me gustaría abrir también un poco el espacio a preguntas que podáis tener. Pues muchísimas gracias, Adrián. Te escribirán preguntas en el chat seguro, pero tenemos que pasar ahora a la siguiente y última ponente. Please let me welcome our next speaker, Dorothy Shaver. She is the Global Marketing Sustainability Lead at Unilever, and we are super honored to have her with us, also part of our squad. So welcome, Dorothy, the floor is yours. Yes, thank you. Can you see my slides? Yes, perfectly. Great. Well, I'm absolutely delighted to be here. So thank you very much for inviting me to be part of the squad. This is my first session with the squad and it's been absolutely fantastic. I must admit that my Spanish isn't great, but I promise to improve it by the time I attend the conference. And the parts that I did understand were absolutely aligned with what I'm going to talk about today. I understand that we're over time, so I'm going to skip kind of the beginning introductory slides because everything that all of you have said is the perfect introduction to what we've been doing at Unilever. So I think we're all on the same page in relation to we need to urgently shift the way that we grow food and also the types of foods that we're eating. So that's what I'm going to talk to you about today. I'm going to talk about how Knorr, which is Unilever's largest food brand, is growing food in harmony with nature. And as Howard rightly said, we can no longer, and we should have never actually only looked at the farm or what's on the plate. It needs to absolutely work together and be in balance. We can grow all the best foods in all the best ways, but if nobody's eating them, it does more harm than good. So there's an absolute urgent need for us to work together to really take the opportunity to utilize food as the strongest lever to optimize human health and environmental sustainability on Earth. But in order to do this, we have to make sure that we shift the entire system.
And what does this mean? This means that we have to grow and eat, and they work together, the right foods in the right ways, in the right places, in the right amounts. And in that, we need to utilize each other as partners, we need to utilize technology, and we need to collaborate, share our learnings, and share what we know, cross-industry, and not be competitive about it. There is absolutely no competition, in my view, when it comes to protecting the earth and providing people with the food that we need. And it shouldn't be like that. And hopefully, I can give you a little bit of hope on what the food industry is doing, and particularly one of the largest food brands in the world, in relation to all of these spaces. And we need to work from seed to plate. So we need to work all the way across with partners that work all the way across the whole thing. No longer can marketing work on its own to get people to eat more vegetables without working with the farmers to make sure that those vegetables are grown in the right way and that they work with nature to do so. And as Howard rightly said, actually a lot out there that nature can do without us and has done without us for centuries, forever, and we need to allow it to do so. But in order to do so, we need to shift the masses to eat better foods. We need to shift the masses to eat the cover crops, to eat the nitrogen fixing crops. We need to shift them to eat the foods that take less resource, emit less carbon emissions, and also at the same time be highly nutritious. They shouldn't sit alone from planet and people health, and they shouldn't sit alone from across the supply chain. So I'm going to talk to you first about the right foods. So I'm hoping that because the Future 50 Foods has spanned across more than 70 countries with the media and has reached billions with the media, that some of you have seen Future 50 Foods. Well, I'm proud to say that it's Noor's baby, and it's actually my baby, and I worked with many partners, probably some of you on the line, to create the Future 50 Foods. So what it does, it starts out by outlining the food system issues and then goes on to talk about the foods that can help fix the food system on their own, which is absolutely incredible. Some of these foods, which is an exemplary list of 50 foods, and some of these foods can naturally nourish soil, even help decrease or stop soil erosion. Some of them, of course, work as cover crops. Many of them can self-sow or plant themselves. Many of them can kind of been thrown out there, such as Fodio, can be thrown out there into the world and grow by itself without us doing anything. Many of them need little to even no resource if we put them in the right places at the right amounts. And that's what Future 50 Foods is meant to be. And it is the main backbone of what Noor as a brand wants to do. Noor is chosen 3.1 billion times a year and spans across 90 countries. Some of you may see it as only a flavor provider. And what we want to do, and we have been doing since we launched in 2019, is working to make sure that we provide the ingredients and the spices and the sauces that will make these foods taste delicious. We've also brought many of them into the supply chain, and we will continue to do so. Because when we can help to get the masses to eat more of these foods, farmers will grow more of these foods. And in doing so, we will naturally replenish and restore the earth. And we know we need to go even further beyond that. We know we need to make sure that all foods, not just these foods, are grown in the right ways. Unilever has been in the space of sustainable sourcing for more than 10 years. Noor itself is up to 95% sustainably sourced vegetables and herbs. We have done a lot in that space, and hundreds and thousands of farmers are actually using the Unilever Sustainable Agriculture Code as their practices on how to do sustainable agriculture. But we know we need to do much more in order to restore the soil, in order to decrease greenhouse gas emissions, in order to improve the livelihoods, and in order to replenish all the other resources such as water. So that's why, maybe you have also seen this, but that's why on Earth Day this year, we proudly launched the regenerative agriculture principles. Now I'll talk a little bit more about why this is unique in the space of principles, but first I'll go into a little bit more on sustainably grown and what we've done in the past. So as I said, we've worked together with experts to create the Sustainable Agriculture Code. This is the second edition. The first one was launched in 2015. And we actually started working on it in 2010. So in 2010, we actually
set out on an ambition to get a lot of our key ingredients to be sustainably sourced. As I said, we're at 95% sustainably sourced vegetables and herbs, and we intend to go further. So we know that sustaining is not enough. The word in itself is not enough. We need to restore, we need to regenerate. We know we need to go further. So what we've also done is we have worked together with farmers to co-fund projects through the Sustainability Partnership, to co-fund projects in the space of biodiversity, soil health, greenhouse gas emissions, and water preservation. This fund has been around since 2012, and we have helped hundreds of farmers to really experiment and pilot different types of sustainable practices to move towards sustainable agriculture. We keep all of those practices, and we share all of these examples externally, and we're happy to share them with competitors, and we're really happy to spread the word on this fund and what we've done with it so far, and also where we're going. So as we move forward to really go into regenerative agriculture principles, this fund will shift to help our farmers move toward and pilot these regenerative practices so that they are able to fund what they're doing, be able to support themselves as they move forward to potentially have a year of a bad yield or something to go wrong as they try this out. So we're here to make sure that they're safeguarded from a financial point of view so that they can experiment with these different practices. So we will continue with this and we'll move into the Climate Nature Fund, which is a fund that Unilever has that was launched last year that says that we will move forward to fund loads and loads of projects to improve our impact on the climate and also to improve nature. So the regenerative agriculture practices is really about growing these ingredients in the right ways and not just to be able to sustain nature, but to make sure that we are improving soil health, that we are improving water and air quality, that we are capturing carbon, and that we are improving biodiversity below and above land. We will also, of course, do this by making sure that we have low resource, high quality, nutritious crops with sufficient yield. We will also continue to protect and also improve livelihoods. And this goes through a variety of different things. And I, again, want to go right back to saying that we need to stop separating the foods that are eaten and the foods that are grown because they're exactly the same. And that's exactly the way that it's going to go. And at Knorr and at Unilever, we very much support moving away from animals and more into plants. And in doing so, as Howard again pointed out, a lot of the crops that are grown right now are for animal feed. So how do we shift that in the right way? How do we convince people to move toward a wider variety of plants? Key part. A wider variety of plants. We don't want people moving from a steak to a huge bowl of corn. We want them to move from a steak to a variety of beans. And that's when we'll fix people from the inside and also fix planetary health. We'll also move to, of course, use minimize resources and also to use a lot of non-renewable resources. So through the work that we're going to do through the regenerative agriculture practices, which I'm personally very proud of, and some of you may have been with me when I was revising these back in the autumn and provided input. So thanks a lot to all of you that did that. And I'm happy for any of you to look at the regenerative agriculture principles. I would love to hear your feedback. Happy to have partnerships around them. It's a huge passion point for me. It's I will rightfully admit that it is not my area of expertise. I actually sit in the global marketing team of Knorr as a sustainability lead, and my background is a registered dietitian. But this is a huge space for me. I really feel like there's a lot of opportunity for us to work in regenerative agriculture to improve the nutritional value while really improving what we're doing on the planet and to restore those resources and to regenerate soil. So we've already kicked off three projects. Together with three big suppliers in Europe and the United States, we will work with them to put these practices into use on the fields. The first example is with rice in the United States. Okay, so I would rather have it be something like a mix of legumes, but you know, the reality is a lot of people eat rice. And if a lot of people eat rice, we should be growing it in the best possible way. So if we want to think about phasing, let's get rice grown in the best possible way. And then let's shift people to eat a wider variety of grains. Many of them are mentioned in the Future 50 Foods. So we'll be working together with our supplier and also an external partner to create practices that we can use that will preserve water and lower greenhouse gas emissions. In Spain, we're working with our supplier on soil regeneration.
And in Belgium and in France, we are working on regenerative practices for climate resiliency. We're not doing any of this alone. We've been bringing people to the table for hundreds of years, and we will continue to do so, understanding that in order to build the credibility and the numerical impacts that we need to build from these projects, we need to use external experts and partners to build the credibility and also from the expertise perspective. So that's what we'll do. But we're just getting started. These are just three of the many projects that we will work on and just a few of the many partners that we have and will continue to work with in order to put these regenerative agriculture practices into the fields. We also know from the work that we've done with consumers, with people, that the most compelling claims and the most compelling communication that will shift people is around numeric claims. So if we can say, for example, rice grown emitting 50% of the greenhouse gases, that's very compelling. It will potentially shift people to want those foods that are grown in the right ways. Hopefully over time, it will be wild rice grown with less, even less emissions, or it will be quinoa or a mix of different grains. So this is the work that we've been doing, and this is the work that we will continue to do in the space of regenerative agriculture. We're also working with partners to understand, to make sure that we are growing foods in the right places, in the right amounts. When we set out on the journey of Future 50 Foods, we knew that a lot of these foods would be foods that are not grown at high amounts anymore or in a lot of places around the world. The reason isn't because they can't grow there or because they won't grow there. The reason is because a lot of those foods that used to be grown there have been replaced, of course, with rice, corn, soy, and other commodity crops. So what we intend to do with this work and what we have done together with Grow Intelligence is build a data system that shows where Future 50 foods should be grown based on the land suitability and the volume that should be there, making sure that these foods are grown in the right places based on the resources available and at the right volumes. We also work with them to create something called the Adverse Impact Index. And this is really to make sure that as we hopefully grow the demand of these fabulous foods, fabulous Future 50 foods, we do not damage the ability for those foods to be grown in those areas or do harm to the livelihoods of those people. And we want to make sure that there's still enough for them to feed the community and still enough so that when they export some of that supply, that they are able to do so, have enough for them and still make a profit. So we needed to understand how much could potentially be given away and still be able to be provided for that community. So it's a little bit complex. Happy to provide a little bit more information on this. If you're interested, please feel free to reach out to me. But what I really want to stress is that the only way that the best way that we can really move forward is to work together to get the right foods grown in the right ways to the masses. And in order to do so, we have to pull every single lever. We have to make the right foods the desired foods. We have to make them the affordable foods. We have to make them the foods that are profitable. We have to have them be grown in a way that's profitable for the farmers. We have to make sure that they can produce high yields. And in order to do so, we need to make sure that we have clear impacts of the practices so that we are giving back to nature, restoring nature, improving biodiversity, improving soil health, making sure that we're preserving water for the future so that we will be able to support a food system that moves on and provides billions of people, 9.2 billion people, with foods that are great for them and also replenish the planet. We also need to make sure that we utilize these practices that we learn through the work that we're doing and make it repeatable by working with NGOs, working with the government, working cross-industry, forgetting competition, sharing those learnings, sharing those fields that are already doing these fabulous practices and making sure that we're working together on that. We also need to partner with technology and a variety of different ways of growing these foods to make sure that it's expandable and available to the masses. I am in full support of all of the future farming methods. And what we need to do is to make sure that those future farming methods aren't scary to consumers and that they're actually desirable to consumers. And when we use technology, we use each other in the right ways, we will be able to feed the masses in a way that is good for them and good for the planet
and not just sustaining, but really bringing it forward and regenerating. Only way we can do this is to work together and to make sure that the masses are with us. And at Noor, we're happy to work with many of you, and we have, of course, in the past, and we are an enormous brand, and a lot of you on the line are from startups and from smaller companies or work on your own. But what I hope I've given you hope for is that we are part of, together, the most delicious, nutritious food revolution ever. And our ambition is to get food that's good for people and the planet on 7 billion plates by 2025. We want to grow for good, and we want to get people to eat for good. The intention is for us to empower and inspire the masses, providing the tools, the flavors, the positive attitude to change the world by changing what's on our plates. So with that, I will finish my presentation. I am absolutely delighted to be part of this squad. I hope to work with many of you on your projects, on my projects, on our projects in the future. Please feel free to reach out to me for any further information. I would love to talk to many of you for hours and hours. So I hope to see you at the conference in the autumn. And until then, take care. Thank you for your time. Thank you so much, Dorothy. I'm a really great admirer of the comprehensive work you're doing. So congratulations. We are big fans of Future 50 Foods and now the principles you just introduced for a regenerative agriculture. And we can't wait to work more with you. We saw that Food for Climate League and Chef's Manifesto, who are both partners of KM0, they're part of the whole strategy. So we are super delighted to be part of the change you are pushing forward. So thank you again, Dorothy. I think we have to close up the session. Catalina, yeah. Are you around? Hola, sí, disculpad que hoy justo pues eso, hemos tenido el día técnico este tonto y pues nada, si me voy, pues que sepáis que un placer haber estado aquí. Cerramos este ciclo de talks Editions con un nivel súper alto de ponentes y de participantes, así que nada, pues muchas gracias por estar con nosotros. Os esperamos en F-Talks el 14 y 15 de octubre, luego os contaremos más cosas pues por redes, por Instagram, luego vais a poder tener la grabación en nuestro canal de YouTube y nada, y nos podéis contactar pues cuando queráis con @km0hub. Vamos a intentar hacer la foto final de los ponentes. Así que nada, una risa, lo que queráis hacer los ponentes, los que estáis por ahí, no sé si Ana sigue por ahí, para que se ponga la cámara, perfecto. Pues nada, muchas enhorabuenas y muchas felicitaciones por el chat, a ver si podemos hacer la foto. Vale, yo la hago so por aquí. Kata is taking a picture. Okay, yeah. Sorry. Of our amazing panelists. Yes, perfect. So thank you so much. Thank you for being here, and it was a pleasure to have you here today. So muchas gracias y nos vemos super pronto a todos panelistas y bueno y asistentes. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Thank you. Ciao, bye bye. Ciao, thank ciao. You. Thank you. Bye. Thank gracias. You so much. Yeah.